Asegura la presidenta de la Comisión de Obras en el Cabildo de Otompe Blanco que en lo que va de la presente administración el ayuntamiento ha culminado 29 obras de interés social para los otonenses con una inversión de más de los 300 millones de pesos. Tenemos 29 obras terminadas, 6 que están por concluir, en total se suman 33 obras que se van a terminar alrededor de un costo de más de 300, entre 200 y 300 millones de pesos. De 29 obras concluidas al 100% ya, que se han ido inaugurando, en días pasados tuvimos la inauguración con el gobernador, tuvimos lo de la colonia antorchista que hemos estado terminando, tú ya sabes que del proyecto que se había hecho, casi el 50% tenemos ya terminado, lo que son pozos, lo que es guarniciones y banquetas, pavimentación, se va a crear una escuelita. Señaló que hasta antes de que concluya el año, la federación debe enviar los 500 millones de pesos que se han gestionado para obra e iniciar con nuevos proyectos. 584 millones, que casi ya llegaríamos a los 1,000 millones de pesos que tanto se había proclamado en la prensa de que no teníamos nada. Pues bien, esto va a ser también para guarniciones, domos en algunas comunidades, clínicas, tenemos algunos avances también sobre lo que es los proyectos de los cuartos, los que tienen Sede Sol y gobierno del estado como gobierno municipal, y tenemos lo de los baños. A más tardar debe de estar antes del 22 de diciembre que nosotros nos vamos, para que tenemos 3 meses para poder concluir las obras, que sería de enero a marzo. Si bien dijo no se han dado un banderazo de arranque de obras, sí hay obras en parques, domos, calles, banquetas y guarniciones en la capital del estado y comunidades rurales que se realizan y están a la vista de todos. Para Notivisión, Claudia Martín.